Vamos a tener una regata muy, muy bonita porque está el Grupama, aquí el equipo Grupama, con el barco vencedor de la última edición de la Vuelta al Mundo. Así que, bueno, tienen un buen barco, tienen un buen equipo y, bueno, pues nosotros no queremos ser menos. Estamos aquí con el Telefónica Azul y vamos a pelear con ellos, ¿no? Creo que la regata va a ser muy próxima entre los dos barcos y creo que va a ser muy interesante y muy divertido, ¿no? Con condiciones de viento bastante duras, por lo menos al principio, y de popa. Así que va a ser una regata divertida y bueno, vamos a pelear por ella. La vuelta al Reino Unido e Irlanda a vela comenzó de manera espectacular con un viento de más de 20 nudos, lanzando los barcos a gran velocidad. El ICAP Leopard, de 100 pies, saltó de la línea de salida en primer lugar, pero fue rápidamente alcanzado por el Telefónica Azul. El Volvo Open 70 está concebido para navegar alrededor del mundo a toda velocidad y en condiciones extremas. El Telefónica Azul desplegó su Genacker a una velocidad de 25 nudos, dejando atrás al ICAP Leopard a solo unas pocas millas de la línea de salida. Era un día de altibajos para el Grupama, ya que fue golpeado por uno de los competidores, el Tonnerre de Breskens, mientras estaba amarrado. Sin embargo, después de un comienzo tardío, pronto recuperaron el tiempo perdido, pasando a todos menos a los líderes de la flota de 26, consiguiendo así un segundo puesto detrás del Telefónica Azul. Los dos únicos Volvo 70s que compiten navegan a un promedio de 18 nudos e intentan alcanzar el liderato mientras juegan al gato y al ratón bordeando el Mar del Norte.